Líderes sindicales de Barranco Bermeja han manifestado este 19 de enero la inconformidad frente a la respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, frente a los cobros de los peajes ubicados en la Lizama. Ante esto se refirió Ludwin Gómez, líder sindical del distrito de Barranco Bermeja. Que nos están diciendo que no nos preocupemos, que vamos a tener una tarifa diferenciada del 50% de descuento en el peaje de la Lizama. Están diciendo verdades a medias, que es lo mismo que mentir. No le están contando a los barranqueños que para poder acceder a esa tarifa diferenciada del 50% en el sector urbano deben pasar 8 veces por el peaje. ¿Lo escucharon bien? 8 veces por el peaje en un mes. Y que eso deben mantenerlo por 6 meses. De lo contrario, perderán el beneficio. Que ese beneficio no va a ser para todos los barranqueños, solamente para escasos 2.600 usuarios. Que irán a perder este beneficio dentro de 6 meses cuando no logren cumplir esa meta o esa imposición condicionante de 8 veces de pasaje. El líder sindical resaltó que para ser parte del beneficio de la tarifa diferencial deben pasar 8 veces por el peaje, reacción que hizo precisiones en este aspecto. E igual pasa con los habitantes del sector rural, les están pidiendo que pasen 5 veces al mes, o sea, 6 veces, tienen que ir por lo menos todas las semanas a estar en ese paseo para allá y para acá. Se les olvida a los de la Agencia Nacional de Infraestructura que nosotros no estamos solicitando esto porque estamos allá de paseo cada 8 días para Bucaramanga, no. Actualmente sigue vigente la movilización que está programada para el día jueves 21 de enero a partir de las 6 de la mañana en 2 puntos estratégicos de la AS de Copas y el Boston Vía Nacional del Distrito de Barranco Bermeja.